Queremos que el gobierno del estado sea un gobierno eficiente, un gobierno que le quite el menor tiempo posible a sus ciudadanos. Y para eso tenemos que tener las mejores prácticas internacionales. A nosotros aquí en Yucatán, pues claro que nos gusta compararnos con otros estados de la República, pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta no es tener los estándares a nivel nacional, sino nuestra meta es tener los mejores estándares a nivel internacional, que nuestros trámites estén a la altura de países como Francia, como Inglaterra, como Canadá y como en Estados Unidos, porque eso es lo que merecen los yucatecos. Pues esta mejora sustancial que hoy se ve con la mejora, con la ventanilla única, donde aquí se van a poder aplicar 70 trámites, donde va a tener un cajero que va a funcionar las 24 horas, donde el personal está capacitado, donde el personal va a poder darles toda la asesoría que necesitan en los trámites, pues posteriormente también va a estar de manera electrónica, ¿no? Hemos estado diseñando esta descentralización de los trámites, donde vamos a instalar 16 ventanillas únicas como estas, 8 en Mérida, 8 en el interior del estado, de manera regionalizada, para que todos los habitantes del interior del estado, cerca de su municipio, pues tengan una oportunidad para poder realizar sus trámites de forma rápida y ágil, y por supuesto siempre va a haber la posibilidad de realizarlos vía internet si así lo disponen. Ya Yucatán fue nombrado como el representante de la zona 5 de la zona sureste en el sistema estatal de mejora regulatoria, donde hoy Yucatán está representando a los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, y pues estos mecanismos también nos van a permitir intercambiar mejores experiencias con nuestros vecinos estados, pero especialmente que ellos puedan conocer lo que estamos haciendo aquí en Yucatán.